Llegamos a otro fin de semana y esto significa que regresa la Liga MX Femenil. Jornada número 10, amigos, ya nos acercamos a la recta final de este torneo y obviamente yo aquí les tenía que traer las predicciones de esta jornada. Pónganse muy cómodos porque vamos a comenzar con el video del día de hoy, entonces vamos a darle. Comenzamos estas predicciones el viernes a las 3:45 cuando América reciba en casa al conjunto de Puebla. Los dos equipos vienen de perder, América contra Toluca y Puebla contra las Tuzas. Ojo porque las seleccionadas de México ya regresan a los equipos, entonces América ya podría contar con ellas. Pero no sé si pues por ahí Ángel quiera hacer uso de ellas, aunque viendo el resultado que obtuvo la jornada pasada contra Toluca, yo diría que sí. Para este partido, si es que América cuenta con esas jugadoras que vienen de selección, yo sí le daría el triunfo a América. Sé que Majo con sus jugadoras lo ha venido haciendo bien, pero la verdad hay que decirlo, las jugadoras de América, a mi parecer, son mejores cuando se acoplan demasiado bien. Entonces, para este partido me la voy a jugar con las Águilas del América. Creo que ese tropiezo que tuvieron contra Toluca las va a hacer reaccionar y sobre todo en la portería, porque amigos, la portería de América en estos momentos está mal. Ahí pude aprovechar Puebla, pero para este partido yo me voy a ir con América. Viernes también para las 5 de la tarde es el partido entre Atlas y el conjunto de Pumas. Pumas que viene de empatar, Atlas que le ganó, amigos, a Juárez. Yo no me esperaba esa victoria. Yo les dije que podría ser el gane de Juárez o un empate, pero la verdad es que no veía pues a las rojinegras ganando. Me sorprendió. Para este partido, ¿qué me voy a jugar? A ver, Pumas me gusta. Creo que tiene buenas jugadoras. Hemos visto la calidad. Sin embargo, de repente, pues amigos, por ahí se les va uno que otro. Ya vimos este partido contra Tijuana que fue un partidazo en los últimos minutos, amigos. Hubo de todo. Para este encuentro yo creo que puede ser un empate. El envión anímico de Atlas puede ser bueno, de que vienen de ganarle a Juárez y se enfrentan a un Pumas. Podría irme con el gane de Pumas, pero creo que me voy a quedar con el empate porque son dos equipos que pueden de repente dar un buen juego y sorprender. Así es que para este encuentro nos la vamos a jugar con el empate. A la misma hora se va a estar jugando el partido entre León y el conjunto de Rayadas. Rayadas que goleó, amigos, a Santos. Yo sabía que iban a ganar, pero una goleada siempre es buena. Y por el contrario también León, que le ganó a Atlético de San Luis. ¿Qué me voy a jugar aquí? La verdad es que León me gusta, creo que tiene jugadoras buenas. Sin embargo, Rayadas, amigos, Rayadas es un equipo buenísimo. Ya se puede incorporar también Rebe Bernal por ahí, entonces creo que también le puede hacer pues algo bien que se incorpore la Capi Bernal. Para este partido me la tengo que jugar con las de Monterrey. Sí, por ahí se le puede complicar un poquito el encuentro en contra de León, pero la verdad es que sí, creo que línea por línea es mejor Monterrey. Así es que para este partido nos la jugamos con Rayadas. Ese viernes lo vamos a finalizar a las 6 de la tarde cuando Tigres le haga los honores a Querétaro. Querétaro que le ganó a Cruz Azul, amigos, y por el contrario Tigres, ya sabemos, viene de ganar, golear, gustar. En este partido también ya va a poder contar con las seleccionadas, con esa Maga Ovalle que, amigos, Dios mío, qué jugadora es. Cristina Ferral, Greta, entonces regresan las seleccionadas con Tigres. Si de por sí ya Tigres trae un equipazo, ahora lo va a hacer mucho mayor. En este partido nos tenemos que jugar el gane de Tigres. Obviamente, amigos, no le veo por dónde Querétaro sí le puede complicar un poquito, pero no creo que le pueda ganar o inclusive sacar el empate. Así es que para este encuentro nos vamos a ir con las Amazonas, es el gane de Tigres. Nos pasamos para el sábado con el único partido que va a ser el de Cruz Azul contra Juárez a las 12 del día. Hay que decirlo, la verdad es que le hizo falta a Yasmín Cázares. Sí se ve una diferencia cuando esta jugadora está o no en el cuadro de las Bravas. Ya van a poder contar con ella porque también regresa de selección. Y obviamente Cruz Azul, que yo pensé, amigos, que ya iba a retomar ese ritmo, que iba a ser algo bueno, pero no, amigos, nuevamente vuelve a perder. Para este partido me voy a ir con Juárez. Sí me decepcionó un poco el partido pasado que lo perdió, pero creo que en este puede hacer buenas cosas. Así es que para este encuentro nos vamos a ir con las Bravas. Vámonos para el domingo a las 7 de la tarde cuando Mazatlán reciba al conjunto de Chivas. Chivas que ganó, Mazatlán que viene de perder. El conjunto cañonero como que todavía no se encuentra después de esa baja sensible de Cesané. Como que, amigos, no han podido encontrar en otra futbolista
pues esa ayuda que las lleve a generar peligro. Y se van a enfrentar a Chivas, que ya sabemos del poderío que tiene el rebaño, que van bien al ataque, tiene buena defensa, regresa Chely Torres. Entonces, para este partido nos tenemos que jugarla sí o sí con Chivas. No veo por dónde también el conjunto de Mazatlán pueda hacerle daño a Chivas, porque ya sabemos que Chivas tiene un equipo bueno. Así es que para este partido, por ahí también podríamos estar cantando una goleada o por lo menos un 3-0, yo así lo auguro. Así es que nos vamos a ir con el gane de las Chivas. Vámonos el lunes a las 5 de la tarde cuando Atlético de San Luis esté jugando en contra de Toluca. San Luis perdió, amigos, la jornada pasada y Toluca goleó, gustó al conjunto de la América. Sí, con errores de la arquera americanista, pero al final le sacó los 3 puntos a las Águilas. Para este partido sí veo mucho mejor a Toluca. Sé que de repente San Luis nos puede dar pues partidos buenos, pero la verdad es que a San Luis en este torneo le está costando muchísimo. Así es que yo sí veo el gane de Toluca, tiene buenas jugadoras, cuando hacen un buen juego colectivo se ve, amigos, ya vimos contra América. Entonces, bien también como viene el partido pasado contra América y las jugadoras y el juego que te puede armar, yo me la voy a jugar con las Diablas. Creo que puede ser un resultado favorable de visita contra Atlético de San Luis, así es que para este pick nos vamos a ir con Toluca. Y el último partido de esta jornada va a ser el lunes a las 7 cuando se enfrenten Santos y el conjunto de Necaxa. Dos equipos que vienen de perder, dos equipos que están en el fondo de la tabla, que no han dado buenos resultados. Podemos decir que este podría ser un duelo de sotaneros, amigos, porque son dos escuadras que les está costando en este torneo mucho porque no tienen buenos planteles que puedan hacer competencia. Pero para este partido la verdad es que yo sí veo un poquito mejor a las Centellas. Sé que también Santos por ahí puede hacer de las suyas, pero es que creo que le está costando a Santos. O sea, tiene jugadoras buenas, tiene a Alexia, tiene a Dani. Entonces, amigos, de repente le cuesta. Así es que para este partido yo sí me la voy a jugar con el conjunto de Necaxa. Creo que puede ser un buen partido. Por ahí puede ser el empate o el conjunto de Necaxa. Ya si ustedes apuestan, pues le pueden meter doble oportunidad a las Centellas. Pero yo auguro así, amigos, un gane de las Centellas. Espero que no me decepcionen. Y así terminamos por hoy las predicciones de esta jornada número 10. Espero que les haya gustado. Ya saben que aquí en los comentarios siempre voy a estar esperando las de ustedes. Si van con las mías o por ahí le cambian algún encuentro, ahí los voy a estar leyendo. Si les gustó el video, no se les olvide darle like y suscribirse si aún no lo han hecho para no perderse ningún otro. Mis redes sociales, como siempre les digo, se las dejo acá abajito en la descripción, por si ustedes por ahí quieren seguirme en Instagram, en TikTok, en Twitter, ahí siempre estoy al pendiente de todo. Pues nada, amigos, me despido y yo los veo en el próximo video de predicciones de la Liga MX Femenil. Adiós.